Hola, yo soy el doctor Alejandro Torres Torija, cirujano dentista. Hablemos sobre los mitos y realidades en odontología. Mito o realidad que si fumo no soy candidato a un tratamiento de implantes. Mito, aunque es uno de los factores de riesgo más importantes para la colocación de implantes, eso no evita que los pacientes fumadores puedan ser rehabilitados con implantes. Mito o realidad que las amalgamas son tóxicas. Realidad. Las amalgamas están hechas a base de una mezcla que tiene mercurio. El mercurio es la solución o el componente tóxico más grande de la Tierra. Mito o realidad que las muelas del juicio se deben sacar todas y en todos los casos. Mito. No todas las muelas del juicio causan problemas. Hay pacientes donde estas muelas pueden erupcionar en una posición correcta y de manera adecuada. Solo cuando se detecta que no hay espacio o se quedan retenidas es cuando decidimos quitar estas muelas del juicio. Mito o realidad que una encía contraída jamás vuelve a su posición original. Mito. Para eso existimos los periodoncistas, que hacemos procedimientos de cobertura radicular donde podemos regresar esa encía a su posición original. Son tratamientos sencillos y prácticos. Mito o realidad que a las embarazadas se les aflojan los dientes. Mito, y muy común, a las embarazadas no se les aflojan los dientes. Lo que tienen es una condición hormonal que puede incrementar el engrosamiento de sus encías. Pero si la paciente tiene buena higiene, no necesariamente va a tener problemas por el simple hecho de estar embarazada. Estos fueron los mitos y realidades del día de hoy. Nos vemos en la próxima cápsula. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.